Estamos una vez más en el programa El Teatro del Universo y voy a comenzar para este programa, pues para que conozcan a nuestro invitado. Está con nosotros Pedro Sierra. Les voy a platicar por qué está Pedro Sierra aquí. Pedro Sierra está aquí para hablarnos del video de divulgación científica. Hemos estado como adentrándonos poco a poco en lo que es la divulgación. Y la divulgación, como decía un querido amigo, es un mar con muchos puertos. Tú puedes llegar aquí y acá, puedes salir desde ahí, llegar a otro lugar. La divulgación tiene muchos rostros, muchos frentes de guerra. Uno de ellos, muy importante, es el video, ¿no? Pero vamos a entrevistar a Pedro, vamos a adentrarnos en la materia en la que él es experto, vamos a aprender mucho con él, pero pues no olvidemos que el programa se llama El Teatro del Universo, así que vamos a empezar presentando las obras que tenemos. Voy a comenzar con la obra El Laboratorio del Dr. Rostock. Tenemos hasta carteles, tenemos, fíjense. Vamos a ver si ojalá se nos pudiera hacer un close-up. Ahí viene el zoom, lentamente, ya va llegando. El Laboratorio del Dr. Rost. Esta es una obra muy divertida, es una farsa descarada, muy en clown, que es la excusa para presentar experimentos muy espectaculares al público. La idea es que los chicos, es para todas las edades, pero pienso yo, les gusta mucho a los chicos de sexto, de primaria, secundaria para arriba, ¿no? La idea es enamorarlos de la química, ver que es súper divertida, que es muy interesante, que no es esto de puro balancear fórmulas y quitarnos de la cabeza que tiene que ser aburrido, sino que puede ser muy muy interesante. El Laboratorio del Dr. Rost te presenta a las 12, sábados y domingos, y tiene un costo, por supuesto, pero Universum no lucra con su teatro, sino que simplemente pues se trata de sacar los costos, ¿no? Para público general la obra cuesta 50 pesos, pero estudiantes con credencial, tercera edad y todas estas cosas, pagan solamente 40. Por 40 pesos sus hijos pueden ver El Laboratorio del Dr. Rost y durante una hora y 15 minutos se van a reír muchísimo. Y hay un combo, si ustedes compran el combo teatro más museo, pues se ahorran cerca de 20 pesos por persona, El Laboratorio del Dr. Rost. Después, siguiendo como con el orden de funciones, está Alicia en el Laberinto. Ahí viene, vamos a hacerle un super zoom, ya viene el zoom, es que la pantalla se ve al revés. Ahí está, Alicia en el Laberinto. Esta es una obra de títeres, inspirada en la obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Esto, solamente que usamos este cuento como una excusa para presentarle a los niños el problema de la basura, ¿no? Que para ellos es un desconocido este gran problema que tenemos, desconocido porque parece que la basura la echamos en el bote, pasa el camión y el problema desaparece, y no, ese camión llega a un basurero que es infinitamente grande, ¿no? Producimos cantidades increíbles de basura, la mayoría de esta no se puede reciclar ni nada de esto, la echamos sucia a la basura, así no sirve, no se puede rehacer nada con ella, así que lo que pasa es que se acumula y no tenemos dónde poner más basura. Y antes pues el basurero era un lugar horrible donde echábamos los desperdicios, que bastaba con que estuviera lejos de la ciudad y ya, pero en un país tan poblado, con tantos lugares con asentamientos humanos, pues ese lugar ideal para poner la basura ya no existe, ¿no? Siempre va a haber un bosque cerca que no queremos echar a perder, o una población, o un manto acuífero, o ya está cerca de la ciudad que sigue, entonces no hay dónde poner la basura. Lo que nos toca es reducir la cantidad de desperdicios que producimos, y les hablamos de este problema a los niños en Alicia en el Laberinto, que es una obra pues muy divertida, no se trata de que salgan traumados, sino hacer conciencia. Esta obra también tiene costo, obviamente, cuesta, no lo van a creer, 50 pesos público general, y para niños, estudiantes, tercera edad, etcétera, solamente 40, y también entra en el combo museo más teatro, que se ahorran 20 pesos, ¿no? por persona. Alicia en el Laberinto. Esta obra se presenta a la 1 de la tarde, Dr. Rost a las 12, y tenemos una obra que yo siempre presento con mucho orgullo. Voy a
tratar de ponerla a la cámara y que no dé charolazo. El radio de Marie Curie. Este es un monólogo. Es un monólogo, pero como muy teatral. Nos rompe el esquema del monólogo donde alguien se para frente al público y habla, sino más bien es una obra de teatro con una sola actriz, que es Claudia Lobo, excelente actriz. Y el montaje es muy bonito, es una dirección impecable, muy interesante. El radio de Marie Curie no es para niños chiquitos, es un poco más densa, yo pensaría como de adolescentes para arriba. El radio de Marie Curie se presenta a 1:30 y tiene un costo un poquito más elevado, créanme que vale la pena. Cuesta 80 pesos público general, maestros y estudiantes solamente 70. Entonces, pues ya lo saben. Si ustedes quieren tener más detalles de la cartelera de Universum, pues por favor entren a nuestra página de internet, es www.universum.unam.mx. Ahí le buscan donde dice cartelera de teatro y van a encontrar muchos, muchos más detalles. Incluso trailers de las obras, ¿no? Pues bueno, hemos presentado el teatro que tenemos en Universum. Estoy recogiendo el currículum de nuestro invitado, es que trajo tantas hojas que no caben aquí. Bueno, pues está con nosotros Pedro Sierra, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, eres de la UNAM también, técnico en Periodismo y Arte en Radio y Televisión, ha tomado talleres de documentales, producción de cine y televisión, dice aquí que tiene una cantidad de talleres, cursos sobre guión, realización, producción, cortometraje, fotografía y documentales. Dice aquí experiencia profesional y trae 40 señalamientos, pero bueno, esencialmente tenemos la suerte de tenerlo en la DGDC. Ha sido el creador de la barra Conciencia de la Dirección General de Televisión Universitaria. También ha hecho documentales, programas para el CONACYT y en la DGDC, en divulgación de la ciencia de la UNAM, está desde 1993 a la fecha. Estoy, ¿no?, inventariado. Sí, sí, es que esto, bueno, ha dado una infinidad de conferencias, más de 40, ha sido jurado en varios festivales de cuestiones de videos de divulgación, ¿no? Y tiene una cantidad de reconocimientos, Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica, volvió a ganar el Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica en el 2012, ganó la pantalla de cristal, ¿no? Y me estaba presumiendo hace poquito que tenía más reconocimientos, que tiene tantos que no los puso en su currículum. Lo voy a poner en el piso, solamente para que no estorbe aquí, pero aquí para que no lo pisemos. Ok, por supuesto no le puse que se regresara el tiempo, ahora ya no sé cuándo se tiene que acabar esto. Bueno, pues estamos con Pedro Sierra, que es pues gran amigo, fue mi jefe un tiempo en la DGDC, y pues vamos a hablar de divulgación de la ciencia en video, ¿no? Así es, Renato Gómez, pues esas cosas que hacen los papeles, ¿cómo es el? Mejor no lo digo esa frase, que dicen mucho, pero no. Lo que sí es cierto es que hay como una gran pasión por el video de ciencia, ¿no? Yo llegué a él de una manera fortuita, la verdad es que yo quería hacer otra cosa en mi vida, y al hacer mi servicio social en TV UNAM, pues conocí que una opción profesional para los comunicólogos era comunicar la ciencia, y me gustó. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenía? Pues 21 años. No lo puedo creer. 21 años. Un chavito. Entonces, sí, llegué a hacer mi servicio social con Manuel Martínez, ¿no? Que fue mi mentor. Él estaba a cargo de esta barra de Conciencia en TV UNAM. Y me tocó, mi servicio social lo hice como en 1.5 años, porque me encantaba estar ahí jalando cables. Y me tocó el eclipse del 91. Y me emocioné mucho, ¿no? Entonces, creo que ese eclipse marcó como parte de mi vida profesional, y ahí decidí que yo quería hacer videos de divulgación de ciencia. Después ahí me quedé un rato trabajando en TV UNAM, después me fui al CONACYT
como productor para una serie. Y después entré a el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, ahora llamado Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y sí, bueno, pues ya tengo un buen rato ahí. Cuando tú estabas estudiando la carrera de comunicación, ¿tú sabías ciencia? ¿Te gustaba la ciencia? No, de hecho fui bastante malo. Además, sí. En la preparatoria, la verdad es que no fui un alumno que destacara. A mí me gustaba el básquetbol y la guitarra, mi querido Renato Gómez. Eso era lo que yo quería, y echarme unas cervezas ahí en los edificios de atrás de Prepa 2. Después entré a comunicación y me gustó mucho la carrera. Sin embargo, sigo pensando que tiene como los mismos problemas que desde que yo estudié, que ya era una carrera de moda. Fíjate que cuando yo estudié éramos 120 alumnos ahí en políticas y eran como 22 grupos. Y era un desorden tremendo porque los salones no tenían esa capacidad. Yo recuerdo que si no llegabas temprano a clase, te tocaba sentarte en las ventanas, ¿no? En las bases de las ventanas. Éramos muchos y desde entonces era una carrera de moda. Pero sigo pensando que esa carrera es demasiado abierta, ¿no? Todas las universidades tienen su especialidad. En el caso de políticas, en ese tiempo era la comunicación en medios escritos. A mí me interesaba el video, entonces tuve la oportunidad de entrar a una escuela pseudo Televisa, ¿no? Quien era el director en ese tiempo era Guillermo Pérez Verduzco y Ofelia Guilmén. Era una escuela que combinaba el periodismo y el arte. Entonces era una escuela realmente muy divertida, donde llegabas a hacer a jalar cables, a ponerte con la cámara, ¿no? Y ahí me emocioné mucho. Realmente yo entré a la facultad y deserté en cuarto semestre. No era lo que yo buscaba. Ingreso a la otra escuela y después decido estudiar las dos escuelas al mismo tiempo. Así me eché 3 años. Vaya. Pero muy a gusto, ¿no? Sí, un poco pesado, pero en esos tiempos no era joven. Entonces aguantaba eso y más. Fíjate, cuando yo era niño me gustaba la ciencia, pero llegué como a la educación formal donde está sistematizado y reboté en secundaria con física, química, etcétera, y en la preparatoria me fue mal, tiro por viaje extraordinario, y yo conocí la ciencia en realidad, siento, cuando empecé a hacer guiones de divulgación científica para la SEP, la Unidad de Televisión Educativa en esa época, y me gustó mucho el medio. ¿A ti te pasó algo parecido? Sí, totalmente. Yo lo que cuando yo estudiaba en la facultad, lo que quería hacer era director de cámaras de programas en vivo, y lo hice un tiempo, me gustó mucho. La verdad es que el estrés de tener 8 monitores, ¿no? Eso era como muy divertido. Lo hacía en este sistema de noticias de Televisa Eco, que quizás recuerdes, sí, como hace muchos años. Entonces yo iba en las noches y ahí practicaba y estuve pues, chambeando ahí un rato. Y para mí eso era lo que valía la pena de estar involucrado en la comunicación. Pero después conocí la comunicación de la ciencia y entonces me enamoré, ¿no? Creo que dentro de la actividad de la comunicación audiovisual es muy noble a comunicar la ciencia, ¿no? Me parece que además es como un compromiso social, así me lo tomo. Y además entras en un juego como de un estilo de vida, ¿no? Ya no solo es como tu profesión por sobrevivir, sino es tu profesión por placer y por gusto, ¿no? Entonces sí, ya se convierte en que ahora podemos tener llamados sábados, domingos, a cualquier hora, ¿no? Puedes estar a las 3 de la mañana para hacer un time lapse o dormirte a las 3 de la mañana revisando material, y se convierte en placer, ¿no? La verdad es que cuando uno ve terminados los materiales y hay alguien que opina al respecto y te dice sí, me movió y entonces ya entendí, ¿no? Y entonces además la ciencia se puede mostrar de una manera interesante, ¿no? La televisión, los medios audiovisuales tienen una ventaja, creo que en comparación de otros medios para comunicar la ciencia, y es que bueno, precisamente utiliza la imagen, ¿no? Y hay muchas técnicas especializadas, ¿no? Como acelerar la imagen o hacerla más lenta o utilizar recursos como la animación. Entonces son una serie de recursos que si te gusta y te emociona, creo que le puedes sacar mucho jugo. Cuando empecé a hacer los programas de divulgación para la UTE,
empecé en una serie que se llamaba Telebachillerato. Hubo telesecundaria y dijeron, ay, hagamos telebachillerato, y era una cantidad de trabajo tremenda. Yo sabía hacer guiones, les gustaban los guiones que yo hacía, yo vengo de dramaturgia, entonces el estilo que le imprimí les pareció bueno y me empezaron a dar más materias. Empecé con biología, que está bien biología, me gustaba, pero después me dijeron, pues vas con física y vas con esto y vas con química, y yo les dije, yo no soy esas cosas, no sé nada, no te preocupes, te vamos a poner un experto. Y por ejemplo en química me tocó un doctor que del Simvestaf, ¿no?, con doctorados por el mundo y así, y venía a enseñarme lo básico. Pero la suerte de esto es que conocí a los científicos y su pasión me contagió, y entonces dije, ¿cómo puedo hacer que esa pasión le llegue al público y te quieres transmitirle el amor que ellos tienen por su ciencia? Es curioso cómo creemos que los científicos viven una vida aburrida, que están encerrados, ¿no? Y la verdad es que viven una pasión que excede cualquier límite, ¿no? Son gente muy, muy apasionada. Cuéntanos, Pedro, ¿cómo fue que tú empezaste como a, qué será, a meter más las manos en la ciencia? Definitivamente surgió en mí como un cariño grande. Mira, en los primeros materiales que yo hice, me tocó ir a la selva de los Tuxtlas, eso fue por ahí de 1996 seguramente. Cuéntanos un poquito, ¿qué es ese lugar? La selva de los Tuxtlas está en el estado de Veracruz y el Instituto de Biología tiene una estación ahí que hace investigación. Es padrísimo porque es un laboratorio viviente. Y entonces, en ese tiempo, porque hace 4 o 5 años regresé, y está toda deforestada, no me digas. Sí, pero en ese tiempo que yo llegué ahí, realmente me invitaron a colaborar en un video para explicar qué hace la estación. Empecé a involucrarme, a investigar, y personalmente tengo como un apego a las ciencias biológicas. Entonces me llamó muchísimo la atención el tema, pero creo que hacer ese documental de naturaleza, bueno, que finalmente iba a ser una cápsula y termina siendo algo de 22 minutos, y estar 19 días metido ahí en la selva con 100% de humedad, y me descompuso la cámara 2 veces, y salir de scouting a las 5 de la mañana y resbalarte porque es una selva alta perennifolia, es decir que todo el tiempo está verde, pero también todo el tiempo está muy húmeda. Entonces caminar entre la hojarasca y resbalarte y chocar con una palma que se llama chocho, que tiene unas espinas puntiagudas muy grandes. Eso, la verdad es que eso despertó en mí mucha emoción. Ok, porque me imagino que este lugar no es como Huastepec, que está como para los turistas. No. Tú abres los ojos y lo primero que te jala es el zaraguato, ¿no? El tienes ahí a 8 metros. Que es un chango, que hace mucho ruido. Exactamente, es maravilloso. Y de repente grabar al tucán, por ejemplo, en Millón, yo en ese tiempo yo escribía mis mismos guiones, ¿no? Ir a grabar al tucán, teníamos el investigador muy ubicado en qué árbol estaba, llegaba todas las tardes, pero el conocer lo maravilloso que es la naturaleza y lo inteligente que son las especies animales, la verdad es que yo me enamoraba cada día que estaba yo ahí en la selva de los Tuxtlas, me enamoraba más. Entonces nos veía el tucán y se iba, ¿no? Tuve que ir 4 tardes a grabar al tucán, afortunadamente llevaba un muy buen lente, ¿no? Llevaba un lente 500, que además en ese tiempo grabábamos en High 8, ¿no? Uh-huh. Entonces era una cámara, la 325, que era óptica intercambiable. Entonces el fotógrafo en ese tiempo pues le hacía ahí unos, le adaptaba para ponerle unos lentes y bueno, pues escondidos, ¿no?, ahí esperando a que llegara el tucán. Disfrazados de tucán. Disfrazados casi de tucán. Pero la verdad es que particularmente el documental de naturaleza fue el que me atrapó, y ahora cada que tengo oportunidad procuro tomar esos temas porque es lo que más me llena, ¿no? Ese proyecto me gustó muchísimo,
nos fue muy bien, además, pues yo estaba así como recién llegado y ahí tuvo un par de reconocimientos y nos fue muy bien con el material y yo dije, pues de aquí soy, ¿no? Ya no me muevo. A la par de hacer cosas de divulgación, siempre estuve haciendo como cosas de freelance, ¿no? En capacitación y hasta en política y algunas cosas, pero la verdad es que siempre he regresado a hacer divulgación, ¿no? La verdad es que el procurar no solo el contextualizar el conocimiento, sino el ponerle un poquito de tu persona a los materiales, un poquito de lo que eres tú, que finalmente el audiovisual pues es parte como de una, es una obra creativa, ¿no? Sí, sí. Y es la representación de lo que tú sientes, de lo que conoces, del amor que tienes a tu lado, de la comida, de los viajes, ¿no? Ese eres tú. Y entonces también hay mucho de emoción en estos materiales de ciencia, como esta combinación entre el contextualizar, pero además el tratar de poner un poquito de lo que eres tú. Sí. Cuando, bueno, yo empecé a hacer divulgación, pues porque era una chamba y ya. Yo venía de la televisión comercial, de Televisa, de hecho. Y lo que me topé en la divulgación es que el ambiente es muy diferente. Normalmente te encuentras con personas muy honestas, muy tranquilas, muy profesionales, y tú te empiezas a sentir como a gusto. No tienes que estar como compitiendo, ¿no? No es tan feroz la competencia, y te encuentras con personas que te echan la mano sin conocerte siquiera, ¿no? Ese ambiente a mí me atrapó, me gustó mucho estar ahí. Sí, la verdad es que las personas que hacen divulgación, yo pienso dos cosas. Sí, pienso que son las personas muy honestas y muy comprometidas, y también pienso que son las personas muy raras, ¿no? O sea, somos especies, hay como raras, algunas muy vanidosas, algunas muy sencillas, hay como de todo en la fauna de la divulgación. Lo que sí es cierto es que hay un compromiso, ¿no? Definitivamente que es un compromiso mucho más social. Y estando fuera en la iniciativa privada, creo que difícilmente consigues eso, ¿no? Porque te estás defendiendo en que si te pisa el de arriba o el de al lado te quiere poner el para que te caigas, ¿no? Y bueno, trabajar en la UNAM no solo es hacer divulgación, sino trabajar en la UNAM también creo que genera mucha satisfacción, ¿no? Pues insisto, ¿no? Está sentimiento de que puedes hacer algo y regresarle un poco de lo que finalmente la UNAM te dio como una formación. Claro, sí, finalmente somos universitarios. A mí me dio mucho gusto empezar a trabajar en la UNAM, donde yo había estudiado, y era muy padre. Yo vi ese video de los Tuxtlas. ¿Ah, sí? Sí, cuando yo trabajaba en tu área, sí. Ustedes no lo saben, les voy a contar que algún tiempo trabajé en el área de Pedro, yo hacía guiones para su unidad, y me tocó ver el video, y lo que yo me encontré fue como, pues muchísimo amor a la imagen, ¿no? No era como, te pongo la cámara, tú ves y ya, sino la forma en que fotografías las plantas, el bichito, acaricias la selva con el lente, ¿no? Es como, ¿cómo me gustaría que tu público estuvieras aquí donde estoy yo? Eso se transmite a través del video increíblemente. También cuando empecé a hacer divulgación, es que esto cuesta trabajo, porque te sales de la ficción y te pones al servicio de la ciencia, y los científicos son especiales, tienen su lenguaje, son muy estrictos en lo que se va a decir. ¿No te pasó que al principio te jalaban los pelos porque pues tienen sus cánones? Sí, definitivamente tuvimos que hacer como un protocolo un poco como para acercarte a los investigadores, ¿no? A mí me tocó, cuando llegué al Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, colaborar en la producción de los materiales para el Museo Universum. Yo ya estaba como en los últimos materiales del Universum y me tocó hacer como un buen porcentaje, no recuerdo cuál, pero un 60% de los materiales del Museo de la Luz. Y bueno, si eran otros tiempos también, la figura del divulgador también se ha ido modificando a través de los años. Pero con los divulgadores que a nosotros nos tocó trabajar en la creación del Universo y del Museo de la Luz,
pues sí eran como investigadores un poco como más conservadores, ¿no? Y sí, inevitablemente tuve alguna discusión con algún investigador, pero poco a poco me fui haciendo como mi protocolo, ¿no? Entonces, a mí me gustaba siempre empezar como al revés en el nivel de profundidad, no que me explicaran lo complejo, sino yo siempre procuraba irme como de lo básico e ir aumentando la información según requiriera el material y el público y el medio, ¿no? Que son para mí los elementos como vitales para producir un material. Pero sí, o sea, definitivamente hubo algunos materiales, recuerdo dos en particular, uno de un proyecto que se llama Beso, que tiene que ver con radiación solar, es una red de observatorios, y otro de Golem, que seguramente has escuchado hablar de él, ¿no? Del robot. Les cuento tantito, el Golem, ¿no? El famoso Golem es un robot que es interactivo, ¿no? Ya que interrumpí a nuestro invitado, pues quiero decirles que este programa está en vivo para los profesores que nos están viendo y tenemos un chat. Si ustedes entran a la página de GSTV, seguramente de ahí nos están viendo, y después el material se sube a YouTube, ahí ya no podemos ser interactivos con el público en vivo, pero tenemos un chat. Nuestro invitado está aquí para ustedes, si quieren preguntar algo, comentar algo, escríbanos y pasamos al aire su comentario, su pregunta. Platícanos del Golem. Sí, el doctor encargado me dio toda la información y la verdad es que a mí se me hizo muy difícil entrarle a ese material, ¿no? A ese y al del beso, esos dos materiales los recuerdo muy bien. La verdad es que se me complicaba mucho. Y recuerdo que trabajé el guión una noche y otra noche y lo dejaba descansar 3 días y lo volví a trabajar y le daba y nunca me convenció el guión, ¿no? Y cuando se lo mostré al investigador me dijo, está maravilloso, es súper claro, está muy, muy, muy bien el material. Y la verdad es que a mí siempre se me hizo muy complicado. Y aquí me surgió como la pregunta de si todos los temas de ciencia se pueden divulgar, ¿no? Se deben divulgar, y mi respuesta fue sí, ¿no? Hay que aplicarse como mucho más y hay que encontrar estrategias. Y ahora que sacas el tema de que colaboramos juntos, yo recuerdo mucho tu colaboración precisamente porque tú sugerías cuestiones de tu formación, ¿no? Dramáticas, hacías analogías muy muy atractivas, ¿no? Que creo que a nosotros en el tiempo que colaboramos la verdad nos funcionó mucho, ¿no? Tu formación es importante, ¿no? Puedes aportar muchísimo en ese sentido. Tú dices, yo hacía ficción, hacías otro tipo de cosas, no tan documentales, pero hay un autor inglés, Ragibert se apellida, que dice que el mejor documental es aquel que rescata los mejores elementos de la ficción, y la mejor ficción es aquella que rescata los mejores elementos del documental, ¿no? Y creo que en ese tiempo que nosotros colaboramos estábamos como medio interdisciplinarios y creo que hicimos un buen equipo, ¿no? Yo recuerdo con mucho gusto esa serie que hicimos, nuestra UNAM, para TV Azteca. Ah, sí, nos divertíamos muchísimo. Bueno, llevamos 30 minutos de programa, nos queda, ya vamos como empezando a agarrar ya hacia el final. Cielo, se va rápido el tiempo. Y me pidieron que mandara a chat. O sea, estamos en vivo, la gente nos está viendo, está escribiendo, y pues queremos saber qué opinan, qué quieren saber. ¿Sabes? Bueno, en lo que. ¿Qué hacemos? Ok. Listo, ahí me escuchan. Bueno, primero que nada, vamos a saludar a todas las personas que nos están viendo aquí en el chat. Y bueno, por DGSTV es que está la técnica 19, la técnica 5, la 102, la 107, la 118, la 22, la 39, la 40, la 45, la 52, la 53, la 55, la 56, la 60, la 67, la 70, la 79, la 80, la 84, y bueno, un sinfín de escuelas que nos están viendo aquí por DGSTV. Y bueno, también le mandan muchas felicitaciones al invitado por toda su trayectoria y nos dejan una pregunta: ¿cuál es su animal favorito? Favorito.
para grabar el ajolote. Me encanta el ajolote, ¿no? Es un animal que en términos culturales y su morfología, la manera en la que crece, la verdad es que es un animal que siempre me ha gustado mucho. Y debo confesar que hasta lo he mezclado, porque en algún tiempo tuve un cantabar y lo nombré el ajolote. La verdad es que el ajolote me parece que es un animal mágico, ¿no? He tenido oportunidad de grabarlo en varias ocasiones y me gusta. Yo los invito a que conozcan más de esta especie, que además está en un riesgo inminente de extinción, ¿no? Por la contaminación de los canales en Xochimilco. Han introducido muchas especies ahí de peces que se los están literalmente comiendo, y bueno, luchan ahí por su supervivencia, y además pues es una especie endémica de esta región del país, y bueno, muchos extranjeros de verdad que lo aprecian, ¿no? En los 20 hubo una, sacaron demasiados hacia Francia, y la verdad es que tiene una historia fenomenal el ajolote. Entonces yo los invito, ya que preguntan, a que indaguen más y que procuremos el bien como para esta especie. Así es. Bueno, también nos dicen que la Tenca 53 dice, además es mexicano y único. La Tenca número 60 también nos dice, a mí también me gusta el ajolote por ser un animal fuera de serie. Y bueno, regresamos los micrófonos allá contigo, Renato, y bueno, esos son los comentarios que tenemos aquí en el chat en The Gest TV. Oh, qué padre. Bueno, se nos está acabando la pila, nos vamos a ir rapidito. Entonces el científico ha profundizado mucho en su tema, y a lo mejor olvidó un poco el proceso para aprender todo lo que sabe, y da por hecho que le vamos a entender, ¿no? Y lo que pasa es que el público, pues que no está adentrado, se topa con un muro y rebota, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es una rampa. Y como tú decías, empezar de lo muy sencillo, como una rampa, y va subiendo y va subiendo. Y yo estoy seguro de que un niño puede entender muchas cosas de física cuántica, de física nuclear, lo que quieras, si lo agarras de la mano y empiezas por el principio. Y lo vas llevando hacia arriba. Esa es nuestra maravillosa labor. Oye, y en este hacer tu trabajo, has viajado mucho. ¿Cuál de estos viajes te pareció como el más padre? Hace un par de años estuvimos involucrados en una serie que se llamó Laboratorios Nacionales. Era intención del rector, el ex rector Narro, hacer promoción de estos laboratorios, que tienen un nivel alto en infraestructura que la UNAM sola no podría equipar, ¿no? Entonces es el CONACYT, abre una convocatoria y la mitad de los recursos lo pone CONACYT y la otra la UNAM. Y en ese proyecto tuvimos la oportunidad de hacer muchos viajes. Hicimos 17 videos, 3 de ellos solo en la Ciudad de México, todos los demás fueron en el exterior. Y bueno, uno de los lugares que más me ha maravillado es San Pedro Mártir. He tenido la oportunidad de estar ahí en 2 ocasiones. San Pedro Mártir es el Observatorio Astronómico Nacional, que en sus orígenes, bueno, su primer sede fue en la azotea de Palacio Nacional, por ejemplo. Otra sede estuvo en el Castillo de Chapultepec, después estuvo en Puebla, pero la contaminación lumínica pues impide la observación de los astros. La contaminación lumínica es la mala instalación que hay de la luz para iluminar de manera nocturna, digamos, ¿no? Nuestras lámparas, las recordamos, son como
con este ángulo de difusión, digamos, ¿no? Y lo correcto sería que tuvieran unas cazuelas y que solo iluminaran hacia abajo, que incluso tuvieran como unas tipo cortadoras, como se utilizan en televisión, para restringir su haz de luz. Y lo que hacen estas lámparas es que, además de que desperdician muchísima luz porque iluminan para sitios en donde no la utilizamos, causan como una especie de bruma, de neblina, que es más bien luz, y eso impide que veamos las estrellas. Solo podemos observar con claridad en la Ciudad de México, ¿no? O más bien eso no lo podemos observar con claridad en la Ciudad de México, pero si sales 20 minutos vas a observar ya cielos muchos más claros. Eso es que no tienen la incidencia, el reflejo de la luz que está iluminando por las noches. Bueno, San Pedro Mártir se ubica en Ensenada, está, no recuerdo bien el dato, algo así como a 2400 metros, es un parque protegido y es uno de los cuatro sitios más oscuros que hay en el mundo. Entonces, cuando se decidió cambiar de la ciudad de Puebla a el observatorio, porque ya no se podía realizar de manera óptima el trabajo de los astrónomos, empezaron a buscar cuál era el lugar más oscuro y resulta que encontraron que era ahí en Ensenada. Es un lugar maravilloso, hace un frío especial, pero uno se maravilla de salir a las 11 de la noche y voltear al cielo. No hay un espacio oscuro, ¿no? Todos son estrellas. Además, el 90% de las noches se puede observar bien porque hay un efecto ahí de corrientes de aire que permite que no haya tanta bruma. Cuando nosotros vemos que las estrellas están como tildando, digamos, es un efecto de la atmósfera, pero tiene que ver mucho con la humedad. Bueno, pues allá no existe tanto y tiene que ver por las corrientes de aire. Es un lugar sensacional. Yo la verdad es que las dos ocasiones que he estado ahí he quedado maravillado. Estar así, ¿no? Así de tan cerca de las estrellas, la verdad es que es un gusto. Hay otro lugar que se llama Hawk. Sí. Es que cuando ustedes se fueron a San Pedro Mártir, yo estaba en la oficina, trabajaba en tu área. Y no fuimos todos, ¿no? Me quedé yo y se quedó Marcela, ¿te acuerdas de esa chica? Pero San Pedro Mártir en su página de internet tenía una transmisión en vivo y se veía parte del telescopio y el estacionamiento del lugar. Y estábamos pendientes de ver a qué horas llegaba. Y sí los vimos llegar, fue muy, muy curioso ver cómo casi en tiempo real nuestros compañeros estaban del otro lado del país y vimos la camioneta que llegó y se bajaron y empezaron a sacar las cosas y estábamos maravillados y lo confieso muy envidiosos de ustedes. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo era su vida? ¿Dónde dormían? ¿En casas de campaña? ¿Qué onda? El observatorio está a 4 horas de la ciudad de Ensenada. Sí, no está cerca, pero tienen unas instalaciones de primer nivel, ¿no? Teníamos hasta nutriólogo ahí. Es un lugar al que llegan investigadores nacionales y extranjeros. Hacen un calendario muy estricto del uso de los telescopios con horarios. La vida ahí es nocturna, ¿no? Entonces, se trabaja observando el cielo, entonces es nocturna. Los investigadores llegan por ahí de las 10 de la noche, ajustan lo propio, ¿no? Y nosotros, bueno, también modificamos nuestros horarios, por supuesto. El frío es aterrador, de verdad es aterrador. Y eso que nosotros fuimos por ahí, si no mal recuerdo, de septiembre, ¿no? Pero cosa de noviembre, diciembre, enero, febrero, es muy complicado estar ahí en San Pedro. La comida es maravillosa y tiene unas instalaciones muy lindas para dormir. A mí se me ocurrió, yo soy un poco obsesivo de hacer timelapse, y se me ocurrió hacer uno, entonces pedí llamado a las 5 de la mañana
Y no, bueno, el timelapse es una técnica que es una grabación por intervalos, ¿no? En donde uno graba determinados cuadros para que uno tenga esta sensación de movimiento cuando ve el video, la televisión, tiene que pasar 30 cuadros por segundo. Las cámaras graban 30 cuadros por segundo, ahora las más recientes ya tienen una posibilidad de 60 cuadros, ¿no? Que te garantiza, digamos, como la misma cantidad de información, cantidad de información para que tuvieras la sensación de movimiento, pero con mejor resolución. Pero hay cámaras que te permiten no grabar 30 cuadros por segundo, sino tú defines grabar un cuadro cada minuto, un cuadro cada hora, ¿no? Tú defines estos intervalos de tiempo. Y entonces lo que sucede es que cuando tú lo ves en una reproducción normal, ves una acción acelerada. Es el caso típico de las flores, cómo es que abren de botón, ¿no? Ese es un caso de timelapse, ¿no? O estos de las estrellas, el movimiento de las estrellas o del sol. Entonces tú lo dejas grabando, programas los intervalos, puedes pasarte ahí 12 horas grabando, ¿no? A mí me ha tocado hacerlo en Teotihuacán, por ejemplo, es material ahí, utilicé mucho timelapse. Y bueno, a mí me gusta este tema de los amaneceres, entonces, no, salimos a las 5 de la mañana y no aguantábamos nada, ¿no? Yo sentía que si le hacía así a mi oreja se me iba a caer en pedazos. No, además llevábamos nosotros supuestamente la ropa adecuada, pero no hay ropa adecuada para el frío, ¿no? También nos sucedió en Hawk, que es un observatorio de rayos gamma, que está en Puebla, frente al Pico de Orizaba, pero ahí estábamos a 4600 metros, ¿no? Entonces también fue una experiencia muy enriquecedora de producción, porque el caminar con equipo, ¿no? Ir subiendo, tú sientes que el corazón igual se te sale. Una chica que iba con nosotros sí tuvo ahí un lapso, que perdió el conocimiento, ¿no? Le dio una crisis por falta de oxígeno. Y esas dos experiencias me han parecido maravillosas. Otra experiencia muy rica fue también cuando hice un video de la fábrica de billetes, ¿no? Me enteré cómo es que se hacen los billetes aquí en el Banco Nacional de México. Y también esa fue una experiencia muy rica. Pero bueno, te puedo decir que realmente en cada producción que tenga que ver con ciencia, te vas a encontrar con algo nuevo y todos los días vas a seguir conociendo. Y a pesar, por ejemplo, yo he ido a San Pedro Mártir en dos ocasiones y me muero de ganas por estar una tercera, porque sé que me voy a encontrar cosas maravillosas. La ciencia es maravillosa, la ciencia es muy rica, y tenemos un compromiso fuerte, ¿no? Con seguir haciendo este tipo de materiales. Yo invito a todos los que nos están viendo que se acerquen a la página de divulgación de la ciencia, a su canal de YouTube. Hago un comercial hoy en la noche a las 6:30 vamos a tener la exhibición de un documental al aire libre en el exterior del Museo Universum, un documental del Festival Internacional de Cine Científico de Ronda, a las 6:30, los invitamos y bueno, acérquense, ¿no? Acérquense a la ciencia. Mucha gente piensa que la ciencia no vende, pero no es cierto. No, hombre, vende y muchísimo. Bueno, en YouTube está el canal de la DGDC, búsquenlo, hay muchas cosas que ver. Y cuando nosotros vemos un documental bien hecho, pues nos fascina, ¿no? Vemos el bicho muy de cerca, a veces son depredadores y dices, ¿quién se puso cerca del león para agarrarlo en el momento en que va a cazar? Y pues hay gente pues que no hay otra respuesta más que son apasionados de su trabajo, ¿no? Tenemos aquí a uno de ellos, que puedo decirlo con mucho orgullo, pues es mi amigo, pero es considerado uno de los mejores realizadores de video en el tema de la divulgación de la ciencia. Y pues ya se está empezando a acabar el tiempo, me anuncian que quedan cerca de 4 minutos. Yo no sé, Pedro, si tú quisieras agregar algo y cerrar con tu comentario. Pues que nos den otra hora, ¿no? La verdad es que esta plática está muy, muy cómoda, ¿no? Del barco, el Puma. Sí, hemos hecho colaboración con el Instituto de Ciencias del Mar
y limnología. Hemos hecho unos materiales muy, muy lindos. Hemos estado en Puerto Morelos trabajando, bueno, ahí estuvimos hace algunos años, y trabajamos el tema de los corales, cómo es que se están poniendo blancos, y tiene que ver con el calentamiento que hay en nuestro planeta. Resulta, es un evento muy, 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 muy interesante. Los corales son muy ricos por lo que conservan, son animales los corales, y tienen una serie de alimento a su derredor que hace que lleguen muchas otras especies. Estas especies son las que tienen el color, realmente el coral es blanco. Pues resulta que con el calentamiento, como se ha ido desplazando, y estos animales, los corales, estaban cerca de la superficie, estas especies vecinas que llegaban a vivir a los corales se están yendo de los corales, ¿no? Por el nivel del mar. Entonces se están poniendo blancos y se están enfermando porque cohabitaban con las otras especies. Hicimos unos materiales muy, muy, muy interesantes de ahí, de manglares, ¿no? El manglar, la verdad es que yo cada que veo una campaña para apoyar a los manglares, yo digo, sí, sí, vamos con los manglares, porque son una barrera maravillosa, ¿no? Previenen de desastres que pueden ocasionar los huracanes. Y también hicimos unos materiales de manglares ahí en Puerto Morelos, y fuimos a Mazatlán, en donde hicimos un material muy interesante de la contaminación de las aguas, ¿no? Muy cerca hay una termoeléctrica en Mazatlán, y entonces calienta muchísimo la temperatura del agua, al grado de que muchas especies están modificando sus hábitos, ¿no? O se están yendo como de esa zona. Hicimos un material de tortugas, ¿no? Que la tortuga también es una especie maravillosa. Esta capacidad que tienen, ¿no? Una capacidad innata de sobrevivir, ¿no? Cómo es que llega la tortuga, deposita los huevos, tanto malvado que anda ahí robándose esos huevos, ¿no? Cuando por fin logran salir, cómo es que caminan hacia la playa. La verdad es que es todo un ejemplo ahí a seguir, es una metáfora muy bonita, creo que, de la vida, la vida misma de las tortugas. Y cómo tienen esa capacidad de ir por el agua, ¿no? Atraviesan una primer barrera de corriente y pueden como terminar ahí, pero no, pues se pueden ir y años después pueden regresar al mismo sitio. La verdad es que la invitación, ya para cerrar, es pues que aquellas personas que estén interesadas en el medio audiovisual contemplen a la divulgación de la ciencia como una maravillosa y atractiva oportunidad, ¿no? Para desarrollarse profesionalmente y por contribuir también para nuestro querido México, que tanta falta nos hace, tener mayor información de ciencia, no por gusto, ¿no? Creo que todos los mexicanos necesitamos tener información de ciencia para ser más críticos y para tomar mejores decisiones, ¿no? Y pues el tema es que en uno está el poderse capacitar, en acercarse a estos temas, y el medio audiovisual, pues la verdad es que ofrece como muchas características bondadosas, ¿no? Los puede hacer estéticos, los puede hacer breves. A mí me gusta el medio porque más allá de enseñarte, te puede motivar, ¿no? Entonces, bueno, yo soy un enamorado de este tema y pues invito a los espectadores que, si tienen el interés, ya que estén en esta formación de secundaria, estudiar ciencias de la comunicación, pues contemplen la posibilidad de dedicarse a la divulgación de la ciencia. Pues maestrazo. Sí, maestros, el video de divulgación de la ciencia es una herramienta genial. No se protege lo que no se conoce. Nuestro país es muy rico, pero no sabemos lo que tenemos. Una forma de conocerlo es la divulgación de la ciencia a través de los medios, porque pues sí, para cuidar mejor a nuestro país tenemos que enamorarnos de él. No siempre podemos ir al manglar o a San Pedro Mártir, pero va personas que nos traen las imágenes, y con eso basta para entusiasmarnos, para enamorarnos y apasionarnos. La divulgación de la ciencia tiene mucho que ver con crear pasión en la gente, que nuestro público. Pues bueno, estamos terminando un programa más de El Teatro del Universum.
les reitero la invitación de que vayan a ver divulgación, pero esta vez sobre el escenario, también es muy interesante. Y pues muchísimas gracias a los amigos de GES TV. Hasta pronto, muchas gracias.